Father, our prayer is that you might now not let us be put to shame when we put our hope in you, but that you would pour out your Holy Spirit into our hearts by the Holy Spirit who has been given to us. This is the experience that we long for, among many others. This is central, Lord. Ser avergonzados en nuestra esperanza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones de forma experimental por el Espíritu Santo. Ven ahora, Señor. Continúa la adoración. Continúa la comunión de este momento sobre tu palabra. Lloro en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mi intención en este mensaje es utilizar la mitad del mensaje animándolos a buscar al Espíritu Santo y la segunda mitad hablar a ustedes sobre cómo hacerlo. El 6 de diciembre hace más o menos una, un mes a las seis y cuarenta en la mañana. yo estaba sentado en mi silla en nuestra sala. todavía estaba un poco oscuro. tenía mi pequeña luz con la que leo en el cuarto. tenía mi ipad abierto en mis piernas para leer la palabra la porción de esa semana. Había pasado 36 minutos haciendo ejercicio, me había bañado, me había preparado una taza de té caliente, y estaba listo para disfrutar un tiempo de comunión con el Señor Jesús, que es lo que hago cada mañana, sobre su palabra. Recuerdo haber hecho una pausa antes de que comencé a, a leer los cuatro lugares que iba a leer de la Biblia. Y pensé, me encanta esta, so room, este silencio, me encanta este carpet, cuarto, me encanta esta alfombra, furniture, estas furniture, muebles, esta chair, silla, y cómo esta me sostiene. Lighting, me encanta this la light, luz light, en ese Jesus and pequeño that. lugar donde I Jesús y yo nos reunimos. Me encanta el calor en, en medio de una mañana fría. Me encanta el sentir en mis músculos. Me encanta este suéter anaranjado con esos parches en las esquinas de los codos. Y me encanta la dulzura, la dulzura de este té. Que, y me encanta que no tengo ningún dolor en mi cuerpo. Y luego mi mente se tornó a otro lado porque había estado leyendo un libro llamado La Avenida de los Espías acerca de la resistencia francesa en la época cuando París estaba ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y leí cómo la Gestapo arrestaría, arrestaba a cualquiera que era sospechoso de no ser leal al régimen nazi y también como ellos harían que si la prisión estaba demasiado llena llevarían a 50 y simplemente dispararles hasta morir leí sobre estas torturas leí sobre estas torturas y traté de Pensar sobre esto en mi lugar tan confortable, en mi silla tan cómoda, con mi suéter, con mi té caliente, y me imaginé siendo arrestado, eh, eh, tirado en una tina de agua caliente, de agua fría, perdón, y, y mientras. Ya no podría más tirado dentro del agua hasta que el agua llenara mis, mis pulmones y nunca recuperándome y muriendo mientras otros son arrestados pidiéndoles que nieguen. Am, aunque no me, no me imaginaba a mí mismo en París resistiendo a los nazis, me imaginaba a mí mismo sufriendo por Jesús en un ambiente tan hostil. Todo lo que tuve que hacer, todo lo que tendría que hacer para volver a mi silla, a mi té y a mi luz era, sería decir: Jesús no es mi Señor. Jesús no es, no, no es mi salvador. Y Jesús no es mi tesoro. Eso es todo lo que tendría que hacer para tener todo este confort nuevamente. Y yo pensé, yo pedí al Señor, al Señor, recuerdo haber pedido, Señor, por favor. Dame suficiente de ti mismo, muéstrame suficiente del Padre y sobre el son, el poder de tu Espíritu, de tal manera que nada, nada, nada pueda moverme nunca a hacer alguna cosa tal. Cualquier cosa que enfrente, Señor, ayúdame a que esto no pase, que no desee este, este momento tan dulce. Esté dispuesto a pagar al negarte a ti. Corrie Ten Boom, murió en 1983. Era una cristiana alemana quien escapó uh, al régimen nazi durante la, durante la guerra. Ella Estuvo en, pri en prisión Ahora, cuando tenía 52 y tenía las mismas preguntas. Ustedes probablemente han escuchado la, hist la historia. Y ella se preguntaba, ¿seré capaz de sufrir sin traicionar al Señor? Y ella contó su historia diciendo algo así. Pa Papi le dijo un día, tengo temor de que nunca seré suficientemente fuerte para ser una mártir por Jesús, dime. Y su padre respondió sabiamente, cuando tomas un viaje de Harlem a Ámsterdam, ¿te doy el dinero en qué momento? ¿Tres semanas antes? No, papá, tú me das el dinero un momento antes del tren. Eso es correcto, hija mía. Nuestro Padre sabio en el cielo sabe cuándo vas a necesitar estas cosas. Hoy no necesitas esa fuerza para ser una mártir. Pero en el momento en el cual tú seas llamada para enfrentar la muerte por Jesús, Él va a darte la fuerza en el momento adecuado. Yo me animé con el con lo que me dijo mi padre y después yo tuve que sufrir por Jesús en un campo de concentración y de hecho Dios me dio todo el poder y el coraje que necesité. Cuando ella contó esta historia, es, eh, mientras abría 1 de Pedro capítulo 4, quisiera que fuéramos ahí. Es, a, es el lugar donde la mayoría de mis pensamientos van a estar fundados primera de pedro capítulo 4 del 12 al 14 eres esto es uno más de las mayores preciosas promesas concernientes a la obra del espíritu santo en nuestras vidas y una de las más grandes razones por las que deberíamos buscarlo con todo nuestro corazón Así que les invito a ir ahí conmigo. Alguna vez, muchas veces he tomado fuerza de este texto que el Espíritu Santo va a reposar sobre mí de tal forma que lo que parece imposible en el confort de mis será posible. Aún a la edad de 72. So Posiblemente milagrosamente. Así que leámonos. Amados, amados, no os sorprendas por el fuego de prueba o, el, o la prueba con hielo cuando viene sobre vosotros para probaros, como que si algo extraño os estuviera acorteciendo. Pero regocijaos a medida que compartís los sufrimientos de cristo que también os podrás regocijar cuando su gloria sea manifestada si sois insultados por el nombre de cristo puede ser que eso sea un insulto o también fuego o hielo como tortura vosotros sois bendecidos porque el espíritu de gloria y Dios reposa sobre vosotros. Esta puede ser que sea una experiencia repetitiva en, pues, en tu vida. O puede ser el último trabajo del Espíritu Santo antes que muertas. La manifestación final del Espíritu de Dios y su poder en tu vida. El espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes a medida que tú sufres tu último sufrimiento. Si tú eres insultado por el nombre de Cristo, si eres despreciado, si eres puesto bajo el hielo, si eres en el fuego, tú eres bendecido porque porque Dios se va a manifestar. El Espíritu de Gloria y de Dios están sobre el ti. El Espíritu de Gloria y de Dios reposa sobre ti. Ahora, si usted está inclinado a cuando lee esto, bueno, pero eso solo se aplica a la a la al sufrimiento de la persecución, no se aplica al cáncer. No creo que eso es correcto. Es el contexto inmediato, por supuesto, de este texto. Pero piense sobre esto. Cuando estás en las etapas finales del cáncer o moviéndote hacia la muerte y tú decides, aún atravesando el cáncer, sufrir como un cristiano magnificar el nombre de Jesús tú estás experimentando en la mis estás experimentando lo mismo que una persona experimenta cuando es perseguida por la justicia cómo son estas cosas esencialmente diferentes la pregunta no es esencialmente diferente, ya sea que sea persecución o cáncer. La pregunta es ¿me confiaré en Jesús o me alejaré de él con ira? Es la misma cosa, es el mismo principio. Pero yo le confiaré o me tornaré en enojo hacia él de la forma en la que me está tratando si recibes tu sufrimiento con la oración y con la expectación de magnificar a Cristo en el sufrimiento estarás sufriendo como un cristiano y esta promesa será verdadera para ti en la hora de la prueba la pregunta será ¿A dónde está tu Dios? No, él, quizás Él no puede parar esta persecución, quizás Él no puede parar este cáncer. ¿Dónde está Él? ¿Por qué no es bueno? Y de acuerdo a este texto, la respuesta que Dios mismo te dará en este momento es, estoy aquí reposando sobre ti. Sí, aún en medio de las garras de la muerte, con gloria y Dios, lo que sentiremos en ese momento, la angustia, la miseria, la forma no cálida, lo que sentiremos es lo más lejano a la gloria. No se sentirá como gloria, no lucirá como gloria. La cruz no parecía gloria. No es glorioso, sino que es a veces grotesco. Pero el Espíritu de Dios no permitirá que esa sea la última palabra. Porque no es simplemente el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Gloria. El verso 14 dice, el Espíritu de Gloria y de Dios reposan sobre ti. Eso es con lo que puedes contar como un hijo de Dios. ¿Qué es lo que Él hace cuando Él reposa sobre nosotros? Yo tengo siete cosas. ¿Qué es lo que hace cuando Él se muestra? como el Espíritu de Dios y el Espíritu de gloria sobre nosotros. Y estas están hechas para ser una invitación. ¿Por qué no, por qué no buscaría la, la llenura del Espíritu de Dios? Primero, Él es el Espíritu de verdad, de acuerdo a Juan 14, 15 y 16. Y Él trae a nuestras mentes cualquier verdad que necesitemos, sea pequeña o grande, Él la traerá a tu mente. Todas las fuerzas de la oscuridad querrán confundirte y oscurecer la luz de la verdad en ese momento. Todas las proporciones de poder en el mundo querrán hacer que Dios parezca estar distante y pequeño e inefectivo como nada. Esa es la meta de Satanás siempre. Esa es la meta del pecado, hacer que Dios parezca ser inútil y sin valor en ese momento. Y el trabajo del Espíritu Santo en ese momento, el espíritu de verdad, en ese momento, es guiarte a la verdad y darte cualquier medida de verdad que tú necesitas, aunque sea un fragmento, en ese momento para ser fiel. Si tienes un mal recuerdo, o una mala memoria, el Espíritu no tiene mala memoria. Él te recordará lo que debes recordar. Número dos. Jesús dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, Él me glorificará. Juan 16, 14, la base y el centro y la meta de toda la verdad que el Espíritu trae es la gloria de Jesucristo. Esa es la meta, es el centro de toda la verdad que Él trae, es la gloria de Jesucristo. La belleza, la excelencia de Jesús, la esencia del ministerio del Espíritu Santo es magnificar la belleza de Jesucristo en los corazones y en las mentes de los seres humanos, la esencia de su trabajo es ese. Sin esto, nada más de lo que el Espíritu Santo hace cuenta. Porque estaríamos atados sin eso. Jesús dijo... Estaré con vosotros siempre hasta el final de los tiempos. Mateo 28, 20. Siempre incluyendo la última hora de tu vida, tu hora final. El trabajo del Espíritu Santo es causar que tú lo recuerdes y que con los ojos de tu corazón veas a Dios. Ese es el trabajo del Espíritu de Gloria y de Dios reposando sobre nosotros, causando el cumplimiento de Mateo. Dios siendo real para ti, estando para ti. Y el trabajo del Espíritu es decir, esto es verdadero y Dios está aquí. Número tres. Más aún. Él reposa sobre nosotros, el Espíritu respota, reposa sobre nosotros para sostenernos amando a Cristo, amando a Cristo, no solamente viéndolo y recordándolo, pero amándolo. El Espíritu Santo no simplemente revela la belleza y el poder y el amor de Cristo, sino que el Espíritu comunica a nuestros corazones. La pre, lo precioso que es Cristo. Él que nos comunica eso. Él lo imparte. Él es en experiencia. Cristo siendo precioso, hablado por el Espíritu Santo o simplemente... Él hace que el valor de Cristo sea conocido y sentido. Filipenses 3:3 3 dice, los cristianos adoran por el Espíritu de Dios. Lo que te separa a ti de los que obran iniquidad. Es que tú no solamente adoras, pero que tú adoras por el Espíritu de Dios. En otras palabras, es el Espíritu el que da a nuestros corazones un sentido del valor, la dignidad de Jesús y del Padre. Es, es Él quien nos ayuda, quien causa que... Sintamos que estas aflicciones momentarias no pueden ser comparadas a la gloria revelada en Jesucristo. Número cuatro. Él es, reposa sobre nosotros como el Espíritu de Gloria. ¿Qué significa eso? ¿Cómo experimentas el Espíritu de Gloria reposando sobre ti en un momento de dificultad o de muerte? El Espíritu de gloria, y de gloria y de Dios reposa sobre ti. Yo creo que significa por lo menos dos cosas. Primero, Él nos él causa que sintamos que la gloria que estamos perdiendo en este mundo y en este momento lleno de vergüenza y dolor vale la pena. Y en segundo lugar, que la gloria que estás a punto de obtener en unos momentos o horas es infinitamente mejor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y si no lo sientes en este momento, es por esa razón que viniste a esta conferencia. Nuestra oración es que, que lo sentirás, lo probarás y que crecerás en tu confianza que cuando necesites tenerlo Will. él lo hará así que ponerte en un curso de buscar el espíritu hasta que él venga o tú mueras en primera de pedro 123 el espíritu santo es la semilla imperecedera por la cual somos nacidos de nuevo ¿Cuál es el, el punto de Pedro en este pasaje? Cuando el Espíritu Santo, imperecedero, viene dentro de nosotros, Él trae esta convicción. Toda carne es como pasto y, todas, y toda su gloria como la flor del campo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y si tú eres nacido de Él, tú permaneces para siempre. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. En la hora de prueba, el Espíritu Santo, del Espíritu de Gloria, causará que sintamos toda la gloria que perdemos. No vale la pena tenerla, pero que la gloria que vamos a obtener es infinitamente mejor. El Espíritu de Gloria causará que nosotros experimentemos la realidad de 1 de Pedro 5.10. Escuchen estas palabras. Y después de que hayas sufrido un poco, el Dios de toda gracia que os llama a su gloria eterna en Cristo, el mismo te restaure, te confirme, te fortalezca y establezca. A Él sea el dominio por siempre y para siempre. Amén. Como el Espíritu de Gloria, a medida que el Espíritu de Gloria reposa sobre ti, tú sentirás una pequeña prueba de esta Gloria. Si no sales de esa agua de la tortura consciente, vas a la gloria. Si recuperas la conciencia, tendrás suficiente de él para soportarla. Si, si ha sido maltratado. Serás restaurado si te ahogas. Tú estarás en la eternidad con Dios. Tú eres llamado a una gloria eterna en Cristo y el trabajo del Espíritu Santo es sellar esa esperanza en tu corazón. No puedes hacer eso en tus propias fuerzas. Nunca sobrevivirías ese momento en fe, y, en fe y en esperanza sin el Espíritu Santo. Número cinco, en la hora de la prueba, el Espíritu Santo vencerá tus dudas y te dará la seguridad que necesitas. Si, si tienes pruebas con dudas, si no lo dices, no eres sincero. Cada uno de nosotros vamos por etapas en la vida de más o menos dudas. Y tú te preguntas, ¿qué pasaría si al final me quitan la vida? No recibisteis vosotros un espíritu de esclavitud y de temor, pero recibiste el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y puede hacer que esa sea la única verdad que pueda salir de tu boca. Abba, Padre. Cuando clamas Abba, Padre, es el Espíritu mismo que da testimonio a tu Espíritu, a tu espíritu que eres Hijo de Dios. Y si eres Hijo, entonces herederos y coherederos con Cristo, de tal forma que sufras y también sea glorificado con Él. La obra del Espíritu Santo en el tiempo de la prueba es preservarte de la duda que destruye, pero darte el regalo dulce de la seguridad. Número seis, si la oportunidad ocurre en este momento de prueba de hablar de Cristo a tu doctor o a tu perseguidor, el Espíritu Santo, traerá a tu mente lo que necesitas decir. ¿No ¿Es así? Marcos 13:11 dice, "No estéis ansiosos" por aquello que has de decir, pero di cual, todo aquello que se te ha dado en aquella hora porque no eres tú quien hablas, pero el Espíritu Santo, Marcos 13, 11. El Espíritu de gloria y de Dios reposará sobre ti en ese momento y uno de sus ministerios cuando lo hace es quitar la ansiedad de ti y date simples palabras a, para este doctor o para este perseguidor las que él necesita oír, no sabes cuándo va a pasar, así que no puedes entrenarte para eso, no puedes estar ansioso sobre eso, no es, la palabra dice, no estés ansioso, porque yo te llenaré y te daré las palabras que debes de decir en esa hora. Anímate, sé valiente aunque no sepas todas las respuestas con una anticipación, el Espíritu de Gloria y de Dios descansará sobre ti. Si en su poder Él quiere que no hables, no dirá nada. Pero si Él te quiere que tú hables, te dará las palabras. Puedes contar con eso. Puedes confiar en eso. Número siete. En tu hora de prueba, el Espíritu de Gloria y de Dios te dará a sí mismo. Y en sí mismo, Él te, te dará al Padre y al Hijo. Y probarás por ti mismo, sin presión, sin ninguna doctrina a la mano de la Trinidad, pero tú... Probarás la experiencia viva de 2 de Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo. En otras palabras, Oh que tú experimentes la presencia preciosa del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre y el Son, y el, y el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, pero son tres personas. Y cada uno de ellos será experimentado en la hora de prueba. El cuidado del Padre y su compasión por su Hijo, el amor redentor del Salvador que cubre todos tus pecados, que Satanás aún trata de tirar en tu cara en ese momento, y la fe que el Espíritu sostiene con su poder, puede hacer que no estés, no estés listo para articular la complejidad de la Trinidad, pero vas a disfrutar el cuidado del Padre. La salvación del Hijo, el poder del Espíritu y será dulce. Será dulce. Así que, si Dios promete en 1 Pedro 4:14 que el Espíritu de gloria y de Dios va a descansar sobre nosotros en esa forma tan personal y tan. Increíble por qué no querrías buscarlo, por qué no quisieras pasar toda tu vida tratando de estar lo más cerca y obtener lo máximo de él. Y si añadimos a 1 Pedro 4:14 la Mayor amplitud de la palabra, del Espíritu a través de la palabra, la invitación solo se hace mejor y mejor. Sabemos de Juan, capítulo 3, que es el Espíritu Santo que nos causa nacer de nuevo. Dice: Verdaderamente os digo que el que no se ha nacido del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Sabemos de 1 de Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Sabemos por Romanos 8:13 que debemos de poner a morir los hechos de la carne por el Espíritu. Sabemos de, segunda de 2 de Tesalonicenses 2:13 que todo nuestro esfuerzo para perseguir la cantidad es garantizado porque la santificación es por el Espíritu. Sabemos por Efesios 1:17. Que el Espíritu es un Espíritu de sabiduría y like de que sin Él estamos, viviríamos vidas de completa insensatez. Mira In alrededor del mundo, hay insensatez, porque el Espíritu Santo... Solamente habitan algunos, él es espíritu de sabiduría. Sabemos por 1 Corintios 12, 7, que a cada creyente se le da una manifestación del espíritu para el bien común. Sabemos por Romanos 8, 11, que si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, él resucitará a tus muertos, los cuerpos Belenian, mortales por el no espíritu spirit, que vive en nosotros. Sin espíritu no hay resurrección. Sin espíritu no hay nuevo nacimiento. Sin espíritu no hay confesión. Sin espíritu no hay, sin, sin espíritu, no hay victoria. No hay progreso en la santificación. No hay sabiduría espiritual. No hay dones espirituales. Y no hay resurrección. ¿Por qué nos buscarías al Espíritu Santo? ¿Por qué no día tras día clamar por Él? Así que vamos a pasar el resto de nuestro tiempo cómo hacer eso. Así que yo asumo que ustedes no son tontos y quieren esto. Él es una persona. No es una fuerza. Sabemos esto de Juan 14, 15. Yo depelidé al Padre y Él os dará otro Consolador, un Intercesor, un Abogado, para que esté con vosotros para siempre. Así que yo soy tu primer ayudador, yo soy tu primer ayudador en persona. Y cuando yo me vaya, otro, otro consolador, como yo, vendrá. Él es una persona, un ayudador, un amigo. Se relaciona contigo, no, contigo, no como un viento, eso es solo una ilustración. Pero Él es una persona. Desde el nuevo nacimiento, en un momento, hasta la nueva creación en el futuro, le debemos todo a este bueno, buena y santa persona. Y le debemos el plan de todo esto al Dios Padre y su compra al Hijo de Dios. Así que, ¿por qué no buscarlo? ¿Por qué no hacerlo? Tú podías responder: ¿Porque, porque ya tenemos al Espíritu. Así que, así, así, ¿de qué se refiere esta frase de buscarlo? Eso es verdadero. Romanos 8:9 dice que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Punto. Si no tienes el Espíritu, no eres un creyente. Pero eso también es verdadero de la fe. Si no tienes fe, no eres un creyente. Y Jesús dijo, oh, vosotros con po de hijos de poca fe. Así que, Así que el Espíritu Santo no está en partes o en pedazos, como decir yo tengo cuatro y tú tienes seis partes del Espíritu. No obstante, el Espíritu no, come, no está en partes. La experiencia del Espíritu sí es gradual. Es parcial. Es siempre parcial en esta vida aun cuando es experimentada en su plenitud. Pero sí dice Pablo en Efesios 5, 18: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, pero sed llenos con el Espíritu. Él dice esto porque posiblemente nos, no estamos llenos del Espíritu usualmente. Sed llenos. Ser llenos, conferencia, ser llenos, pastores, del Espíritu Santo. Es una orden que fluye sobre nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo. Buscad esto, buscad esto, ser llenos del Espíritu. Él no ha venido en porciones, pero... Pero tu experiencia viene fragmentada muchas veces. Así que nosotros queremos todos los fragmentos y queremos esa plenitud del Espíritu. Esto es lo que Pablo quería para ti, que todo el Espíritu pueda ser para ti, es para ti. Búscalo, no lo apagues, no lo entristezcas, no lo contristes, pero experimentalo. No lo contristes, no lo... Contristes, no lo entristezcas porque él quiere venir en su plenitud. Así que la pregunta es, ¿cómo haces eso? Y yo tengo cuatro pasos. Primero, medita en lo que Dios ha meditado, ah, medita en lo que Dios ha dado en sus escrituras inspiradas por el Espíritu. Dios ha establecido... Si esto no está claro para ti, Dios ha establecido una vida que da una conexión que da una conexión de vida entre su palabra y su espíritu. Esto no sabemos cómo pasa, pero es el diseño de Dios. Mira este verso, Juan 6:63. Eres el espíritu quien da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he dado son espíritu y vida. ¿Qué? Las palabras son espíritu y vida. ¿Quieres? ¿Lo anhelas a Él? Escucha las palabras. ¿Quieres una prueba de Él? Escucha. ¿Quieres vivir? Escucha. En la mañana, en tu silla. Con tu suéter anaranjado puesto, con tu té. Desesperadamente, escucha. O, otra conexión entre la palabra y el Espíritu. Porque es que en Efesios 5, 18 y en Colosenses 3,16 la misma cosa es dicho de la, tan claramente y tan diferente: Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y luego dicen Colosenses que la palabra de Cristo mora en vosotros abundantemente, enseñando y a, Cantando entre vosotros con cánticos espirituales. ¿Por qué en uno dice ser lleno con el Espíritu en Efesios? Y en Colosenses dice que la palabra de Cristo more abundantemente en Colosenses 3,16. Probablemente porque las palabras que yo os hablo son Espíritu. Y vida que la palabra de Cristo more en vosotros abundantemente sed llenos con el Espíritu Santo. No hay más ahí que alguno de nosotros puede discernir o simplemente entender. No lo trates como algo vacío. Estamos hablando acerca de un milagro tremendo número dos second, Bus buscarlo he al heard. creer en, al creer en lo que oyes y ves en la palabra Voy a tratar de eh, hablar de Gálatas 3:5 en mi siguiente mensaje, pero por lo, menos, por lo menos permítanme apuntarlos. Es uno de los pasajes del Espíritu más importantes. Dice, no es aquel quien provee el Espíritu a vosotros y, y obra milagros entre dentro de vosotros. Lo hace él por las obras de la ley o por el oír con fe. Esa es una frase importante. Por supuesto, la respuesta es no. No puedes manipular al Espíritu y que Él sea suplido a ti por las obras que tú hablas, sino que es por oír y por creer. Así que cuando tú estás leyendo tu Biblia, temprano en la mañana, está callado, nadie se ha levantado. Y tú lees estas promesas y tú ves las descripciones preciosas de Jesús y su obra en este mundo, estas descripciones magníficas de un Dios grandioso. No cierres tu Biblia y no, y no digas y esto. Y enfoca tu fe en esto. Di, no puedo creer. Ayuda a mi incredulidad. Di, creo esto. Piensa qué implicaría si yo creyera esta verdad. Yo no quiero simplemente leer y caminar hacia mi trabajo como si nada. Quiero creer y quiero creer en la cocina, en el baño, en el carro, en la oficina. Quiero vivir creyendo. Aquel que os da el Espíritu y obra milagros dentro de vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es el oír con fe. Así que el paso 2, cree. Número 3, tres, paso 3. Tres, Aférrate en obediencia a aquello que has oído y creído. Juan 14, 22, le molesta a muchas personas. Eso es lo que dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a ti mismo, a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió, Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y yo y, ve, y nosotros vendremos a él y haremos morada con él. Esto no es amor incondicional. Este es profundamente condicional. Lo leeré nuevamente. Señor, ¿cómo es que tú te manifestarás a ti mismo, a nosotros, y no al mundo? Los discípulos están diciendo, nosotros somos tus discípulos. Si alguien me ama, él guardará mis, mi palabra y mi Padre. Le amará. De un, en una forma en la que no ama a otras personas. Mi, mi padre le amará. Y vendremos a Él, a esa persona quien nos ama. Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Hay una experiencia de intimidad y de sentirse en un hogar con Jesús y con el Padre que viene únicamente a través de la obediencia. Aquellos que me aman tanto que para quienes guardar mi ley no es obras de la ley, pero sino el sobreabundar del afecto por mí y cómo no me voy a mover en un corazón así con la plenitud de la presencia que tú anhelas. Si alguien, si alguien guarda mi palabra y se mantiene en obediencia, esa persona no estará entristeciendo al espíritu ni contristándolo, sino conociendo la plenitud de la comunión de Dios y el Hijo. Si estás viendo pornografía, viendo pornografía cada semana, no, 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 no esperes tener esta experiencia, no la tendrás. Si eres áspero con tu esposa, no tendrás esta experiencia. Medita en lo que Dios ha hecho, en su palabra inspirada. Cree lo que has escuchado. Y aférrate a eso. Guárdalo en obediencia a lo que has visto y oído. Y número cuatro, finalmente. En todo lo que medites, en todo lo que creas, en todo lo que obedezcas, desea al Espíritu, deséalo. Des sé que esto tiene es una combinación con el número dos. Yo no creo que hay fe auténtica que no desee, pero el deseo no es idéntico. Simplemente son muy parecidos a la fe. Desea todo lo que Dios es para ti. Porque Jesús dijo esto. Si alguien tiene sed, que venid a mí y bebed. Esto dijo acerca del Espíritu quien aquellos que creerían en él recibirían. Es como la sed. Si alguien tiene sed, venga. No vas a venir a tomar si no tienes sed, si no deseas, si no anhelas querer tomar de esta fuente. No vas a venir. Necesito esto. Necesito venir. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo acerca del Espíritu. El Salmo 42 dice: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh Dios, tú eres mi Dios. Y yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra árida y seca donde no hay aguas. Salmo 63. ¿Puedes decir eso si no puedes? Órale a Dios. Órale que eso pase. Ora al Señor para que eso pase en estas conferencias. Si no tienes la habilidad de las sedes, muy peligroso en el ministerio Si Pierdes tu capacidad de tener sed. Debes de orar. Por eso estamos aquí. Quisiéramos ser los instru el instrumento para reavivar esa sed en esta experiencia y en este Dios. Mi alma anhela como en una tierra donde no hay aguas. Su promesa para tu prueba final. El, que es el Espíritu de Gloria descansará sobre ti. Esto probará ser más valioso que, todo el, demo, que el, todo el dinero en ese momento. No te importará qué tan altas van las acciones en el mercado cuando te estén empujando al agua solo te lamentarás de no haberlo buscado más de no conocerlo más búscalo búscalo en esta conferencia búscalo en este momento cuando cerremos búscalo en el cuarto de tu hotel y pídele me encanta la versión de Lucas de esta se pide se os dará toquen y se os abrirá porque cualquiera que pida recibe y cualquiera que busca hallará y cualquiera que toque se le abrirá. ¿Quién de ustedes que tiene un hijo y le pide un, y le dará un, un huevo y le dará una serpiente o un escorpión? Pero si vosotros siendo malos, me encanta la forma en la que Jesús... Es claro con sus discípulos. Si ustedes siendo malos saben cómo dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro padre nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Eso es lo que dice. Ese es tu padre. Y este es su regalo más grande, él mismo, en su Hijo, a través de su Espíritu. Y Él tiene mucho más de Él para darte a ti. Si meditas, crees, obedeces, deseas, pides y continúas pidiendo. Así que quisiera parar aquí y quisiera sugerir que... Y tomemos unos momentos y hagamos eso. Así que yo voy a estar en silencio y tú vas a poder hacerlo solo, en, eh, de rodillas o quizás aún más. Precioso, quizás, unirte con uno o dos y tomarnos dos o tres minutos y solo decir: Te damos la bienvenida. Si quisieras en esta conferencia darnos una experiencia más profunda de ti mismo en estos términos que el pastor Juan, John nos acaba de explicar. Hazlo como te sientas cómodo haciéndolo y yo vendré en unos cuantos minutos para guiarnos en oración. Spirit of the Living God, fall the fresh on me. Spirit of the Living God, fall the fresh on me. Melt